Igualmente, buah, estoy muy inspirado. Gracias. Pues nada, a ti. Te lo voy a transporto luego, te lo envío Vale. y Vale, qué así pues lo guay. tienes aquí, te lo pones en bucle Vale. Chachi. durante tus noches y días y mañanas. Yes. Bueno. Kids Verbis, es para tanto. Yo tengo miedo. Es súper guay, o sea, es súper Miedo, tranquilo. pues que yo no te Es dé como miedo, una pero vamos. chaqueta. Y es que ya estábamos todos como caos. Tenemos a R, no sé. Claro, porque es algo ya importante. Claro. Pues no, pues a mí no tengo miedo. No, no, es súper, o sea, súper Vale. guay. Ah, bueno, no te preocupes. Bueno, pues Bueno, muchas pues gracias. un placer muy grande. Nos Nos vemos veremos por aquí pronto. próximamente. Vale. Bueno. Que Adiós, vaya todo súper bien, mucha Dani. suerte. Gracias. Bueno, un placer. Tengo miedo. Se nos ha ido la R. Ahora estás sola Contra el contra mí. mundo. No, hombre, no. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. ¿Qué edad tenías tú? 19. 19. Pues estoy muy jóvenes. Sí, la verdad que estoy un poco flipando. He conocido a Rulana y a Martín y a ti. 18. Son los más jóvenes de la Sí. academia. Pero Ya ves. bueno. Me gustó mucho tu actuación el otro día. Guay. ¿Sí? Gracias. ¿Tú no has visto la de Navidad? Me decías la del piano. Te decía del piano. Ah, vale. Me encantó. Pues me nominaron. Sí, pero lo hiciste genial. No sé qué hablar aquí. Que nada, ¿A qué vengo yo? pues cuéntame, o sea, la idea es que tú y yo hagamos Una canción. una canción para cuando salgas de la academia y tal, pues para lanzar tu primer single. Okay. Yo soy productor, yo me dedico a esto tal, desde hace unos años, o sea, llevo como 10 años haciendo música y como a lo mejor pues, profesionalmente trabajando en la industria y tal, pues como 5 o por ahí, 4 o 5. Qué guay. Y bueno, no sé qué tipo de música escuchas, si a lo mejor conoces a algún artista con el que ha trabajado y A tal. ver, sí que es verdad que el panorama español. No estás muy puesta. Pues yo trabajo pues, de panorama español. Sea, en plan, sí que escucho la radio y tal, pero de ponerme música en español no soy mucho. Ya. Festivales me gusta ir. Pero, por ejemplo, no sé. O sea, grupos muy poperos. Plan, La Love You. ¿Les conozco? O sea, Son he de trabajado alguna Parla, cosilla son con de ellos. Madrid. He trabajado alguna cosilla con ellos. Muy guays. Me gustan mucho las ginebras, así como Sí. muy. Yo, por ejemplo, bueno, hago casi, bueno, casi la mitad de la música que hace con Samurai, a lo mejor la conoces, que tiene una canción con la Love You, súper chula. Trabajo también pues, con Belén Aguilera, a lo mejor la conoces también, Sí. mola mucho. Con Gens y Delgado también les conoces. Gens y son Ah, más. sí, Gensi. Son más tirando al. Sí, pues ese rollo me Con Fede Bilbao, gusta. he hecho alguna cosa también. Con Vico. Qué guay. También, pues, bueno, Qué chulo. un ¿Cómo se poco, asimila eso? pues guay. No sé, yo ya lo tengo como muy interiorizado porque ya es como mi día a día, Qué entonces es fuerte. muy guay, pero no sé. Es muy chulo. Es muy Pero chulo. sí que es verdad que yo, por ejemplo, tengo la duda que lo que se. La música que se escucha aquí en España es como que no. Yo no me veo haciéndola. Ya, tú te estás haciendo más una cosa. O Es sea, que, ¿sabes qué pasa? Que canto más en inglés, pero luego yo no compongo. Eso no ya te lo voy a compones, decir. pero tocas el piano. Toco el piano. ¿Y compones con el piano? Se me ocurre alguna cosa, pero se me ocurre, ah, mira esto que bien acaba, me lo apunto, pero luego ya no lo vuelvo a tocar. Ya. ¿Sabes? A ver, siempre se empieza así. No pasa No nada. pasa nada. Estaba sola contra el mundo. Creo que no No me te aguanta preocupes. tantos pies en mi vida. ¿Qué tal estás? Bien, nerviosa. ¿Por qué? Ya he dicho que nerviosa no esté. Pero Con si está la conmigo parte, es nerviosa, algo muy sí. profesional. Yo nunca he estado. Profesional, sí, bueno. ¿Tú nos has visto? Para que te hagas una ¿Qué? idea. Bueno, Si me he tenido he que llegado meter. tarde al tren hoy. O sea, Y profesional, yo pues aquí bueno. Soy saliendo de la profesional, mitad para ir pero al bueno. baño y yo. ¿Puedo ir al Soy profesional, pero soy muy baño? artista. Entonces, pues al final. Pensa. Exactamente. Me he quedado bastante tranquila y todo después de hacer pis. Es el mejor momento del día, dirías. No he dicho, es que te imaginas aquí delante de todo el mundo. Me he hecho pis encima. ¿Te imaginas? Yo he habido momentos en los Te que. sacan en el 24 horas la de Universal. Que se hace pis encima. Pues Se yo hace pis estaba encima. sufriéndolo un poquito y digo, aún me hago pis encima. Imagínate estar aquí Y no quería 24 cortar, horas. como. Es que estaban tan metidos que digo, no voy a cortar. Pero si podías irte en cualquier momento. Yo qué sé, me apetecía escucharlo. No te preocupes. Pues, a ver, pues yo pensaba que componías, porque como lo del piano lo hiciste así también, digo, pues. ¿Has estudiado conservatorio? No, yo soy. O sea, yo llevo muchos años estudiando piano, ¿Vale? pero. O sea, no tengo tantos títulos porque he sido de ir una hora a la semana en una escuela de barrio. Bueno, es. O Joder, sea, bueno, tengo hasta pero. segundo profesional.
Pero es de escuela de barrio. Es que entonces... yo soy pianista, o sea, yo estudié una carrera y aprendí en la carrera a tocar el teclado, pero aprendí pues a tocar, a aprender, que me aprendía canciones y las tocaba, pero no de conservatorio. Me pones una partitura y me vuelvo loco. O sea, claro. Me he un rato, ¿eh? A mí creo es... que nunca he escuchado a un productor que me diga que sabe hacer una partitura o leer una partitura. Hacerla sé y leerla también sé. Tocarla... Regulinci no. Claro, yo es que soy al revés. Yo soy de partitura y luego armonía y esas cosas claro. Ya se me pierde. Ya se te pierde. Bueno. Pues yo soy más de armonía y esas cosas. Yo soy de ejecutar. Y la partitura se me pierde. A veces nos complementamos, eso está bien. Pues mira, qué bien. ¿Qué habéis hablado? ¿Qué me he perdido? Nos hemos presentado. Sí. Me ha dicho, le he dicho, contar un poco mi historia. Tu historia. Qué hago, chulísimo. Que me dedico. Te he dicho, lo he dicho con los que trabajo, que conozco algunos. Guay, guay. Me he dicho que le gustan aquí en España, pues algunos, pues sí, pues más tirando a pop indie, así y tal. Pero también considero que escucho qué una guay. Música que ¿qué no escuchas? Corre... A ver. Te voy a decir mayor influencia, que es Adele. Uf, Adele les mola muchísimo. Claro. Pero ¿sabes qué pasa? Que la veo como muy atemporal. Claro. Porque ahora la música que se hace no es Adele, pero lo que pasa es que Adele saca algo y todo el mundo lo escucha porque... Porque es Adele. Es una diosa. Una diosa. Pero eso me gustaría hacer, tipo, lo que hace Dua Lipa, que es música que te recuerda a otra época, pero que está... actualizada y la gente le gusta. ¿Vale? Hoy en día. ¿Vale? Pues eso, remover cosas. Me gustaría hacer música temporal. Eso es. ¿A quién no? Total, al a final es gustaría. Lo que perdura eternamente. A mí también me molaría, pero es verdad que eso es como decirlo, hacerlo. Sí, imagino que también se refiere a que a lo mejor los elementos como que no estén, sea todo tan... Eso es. Ahora está de moda los sintes, pues todos sintes, mañana está de moda no sé qué, ¿no? Claro. Es que eso está todo. O sea, por ejemplo, la música que escucho sería la música que escucharía, la música que escucha mi padre, que son los grupos estos de rock de los 80. Claro. Los todos los. ¿Y qué te imaginas tú haciendo? Porque también yo a veces pienso en lo que yo escucho y lo que yo haría, yo sin ser artista de nada de eso, ¿eh? Pero tampoco a veces es lo mismo. Bueno, los artistas también son más artistas, ¿eh? Que yo creo que no se corresponde lo que yo haría con lo que escucho. Entonces, aquí también estoy descubriendo muchas cosas que no había hecho en mi vida y que las estoy haciendo, porque yo guay. Lo único que hacía era el Peces de Ciudad con el piano. Luego me han puesto el Unholy, por ejemplo, Walk Like an Egyptian, que tampoco... O sea... Eran canciones que conocías pero que nunca te habrías visto que cantando. Yo escuchaba, claro. Pero nunca te habrías me había planteado ahí. Hacerlo. Y de hecho, que me pusieron Gala 0 y Gala 1 disco, y yo la única canción disco que había cantado en mi vida ha sido I Will Survive. Y me gusta. ¿Cuál de esas canciones que tocaste, o sea, yo la que debí más disfrutar fue en la última? O sea, te vi como la que más te vi como lucirte era y tal. Más yo. Esa es más tú. Esa es la que es más tipo tú. Yo sola, pero no me veo haciendo eso. ¿Y qué te ves haciendo? 100%. O sea, alguna referencia que digas, si no, tampoco tienes por qué saber exactamente, obviamente, lo que quieres hacer, pero a lo mejor dices, Adele, claro, bueno, ya es un camino, ¿sabes? Que es algo pop. Pero ¿sabes qué pasa? Yo venía de eso, de cantar canciones tristes, vamos a decirlo así. Canciones con pianito y ya está. Y aquí es como que me está empezando a gustar mucho cosas más sonoras, que tengan más elementos, como el disco, tal, más cañeras. ¿Un poco Dua Lipa? Sí. Vale. Pero que lo he descubierto aquí. Bueno, y lo que te queda por descubrir después... Ya, porque yo no he hecho... Ya te digo. Pero eso... No, pero está guay que descubras cosas nuevas y que no vayas... como sabes, metiéndolo en lo tuyo. Vale, guay. Luego también suelo... O sea, yo he cantado toda mi vida voces que... El típico que dice... Vale, al final rompe con un chillillo de pedazo de voz. Y luego, por ejemplo, en la gala de Navidad que he cantado la de Te Regalo... De Carla Morrison, creo que se llama. Disfruto también haciendo cosas pequeñas. Cosas íntimas. Sí. Es que soy muy vaivén. No, es que está bien. También tienes que hacer de todo, realmente. Sí. Hay que probar de todo, hasta para encontrar lo que te gusta hay que probar. Eso es así. Y todos los artistas lo hacen. Todos los artistas empiezan haciendo una cosa y luego otra. Y luego otros artistas que hacen de todo a la vez. Sobre todo porque al final vas a aprender tantísimo con el tiempo que es como que todo el rato vas a estar cogiendo referencias nuevas, escuchando música nueva, total. Conociendo a gente que hace música nueva. Entonces, es lo guay que seas como una esponjita que absorbe.
Totalmente. O sea, también creo que disfruto mucho lo que es... No compongo, pero admiro mucho la gente que sabe componer sus propias canciones, porque yo escucho canciones, por ejemplo, de Alex, no sé, y sé que son de Alex, porque tiene una forma específica de... Sí, tiene una personalidad, tiene una esencia. Sí. Su guitarrita. Pero cuando dices que no compones es porque no te has puesto nunca, que puede ser también muchas veces. Es que, ¿sabes qué pasa? Yo creo que yo siempre digo que me da vergüenza como abrirme y esas cosas. Pero luego es que digo, te vas a poner a componer y como es las veces que me he puesto, que han sido pocas, me ha salido una mierda. Y no sé cómo... Pero es porque nunca lo has hecho. Ya. Pero es hasta que te pongas. Pero todo el mundo empieza así, haciendo como para una ideilla. Y luego ya la vas a sacar. Y tampoco tienes que abrirte. Difícil, claro. Como si quieres cantar sobre un árbol, sobre el sol, qué bonito que día se ve por aquí. Que no, no todo es abrirse, porque entiendo que a veces queda un poco de respeto de no, yo no quiero contar mis cosas profundas, tal. A veces que también no puedes escribir sobre lo más banal de la vida, o sobre mira, me voy de fiesta, o sobre me he levantado a las 8 de la mañana. Entonces, como que también a lo mejor es encontrar sobre lo que quieres contar a hoy, mañana querrás contar otra cosa. Y lo que dice él, que es que si no te has puesto en serio, decir, venga, vamos a sentarnos, tampoco sabes siquiera si, claro, si puedes hacerlo o no. O sea, que tampoco te cierres una puerta... Para eso estamos nosotros los productores, para hacer que tus ideas sean canciones. O sea, parece un eslogan de Navidad. De tu idea una canción. Es como hacemos que tus sueños se hagan realidad. Total. Es un poco así. Pues sí, un poquito así sí que es. Es que, o sea, no sé, también... ¿Y letras? ¿Escribes? Que no. O sea, yo creo que estoy cerrada en banda. Ahora mismo. ¿Ahora mismo? Sí, porque también me siento... Observada. Sí. A mí me pasa. Un poco, ¿eh? Eso, hombre, eso tiene que ver. Sí. Yo creo que para componer es algo tan íntimo, muchas veces, depende también de la música que hagas, pero es algo tan íntimo que a mí también me pasa, en plan, estoy componiendo tal, y estoy como diciendo, pues, no puedo, a lo mejor no puedo hacer probar tal cosa porque a lo mejor suena fatal y me voy a sentir observado. Y la gente va a ver que estoy haciendo algo que suena fatal. Yo no quería cuando realmente luego el resultado va a ser otro, pero estoy probando. ¿Sabes? A mí también me pasa. Y cuando estás allí eso, componiendo y tal, y probando, y a lo mejor te da vergüenza decir, pues canto aquí, pues si desafino. Claro, a lo mejor tienes que como que buscar ahora mismo, porque el momento actual es en el que estamos, aquí, creo que es 22 de diciembre. Sí. 22 de diciembre de 1997. ¿Quién sabe? Buscar algo sobre lo que sí que te sentirías cómoda contando aquí, que puede ser... Sí. ¿Cómo quiero a mis compañeros o qué? Es que a veces me pongo demasiado intensita y eso me da... Eso es... Yo creo que es bueno, realmente. La intensidad no es mala. Yo creo que la intensidad es, de hecho, lo mejor que tiene un artista. El ser intenso, porque al final es sentimiento real. Imagínate si no tuvieran sentimientos ni nada de eso. Claro, o sea, si tú estás... Pero demasiado tampoco. Si estás muy intenso y estás como diciendo en plan, qué triste estoy hoy, y eso es capaz de plasmarlo en una letra, otra persona que lo escuche va a decir, buah, esa tristeza que sentí también la siento. Y ahora estoy escuchando esta canción y la siento porque lo ha transmitido así. Eso es muy importante. O sea, la intensidad, no digas en plan, no, es que quiero hacer... Porque entonces harías una letra muy banal, o harías una canción muy banal. Y nunca te sientas mal por ser demasiado intensa, porque uno nunca es demasiado intenso. Claro. Jamás. Bueno, a ver, depende. Es que estoy un poco crazy en esta academia ya. No. Jamás. Yo soy team, viva la intensidad. Es que sin la intensidad, la vida sería, imagínate. No se disfruta, ¿no? Que claro, imagínate. Irías como vagando. ¿Cómo ese día que te pones a llorar porque has visto un perro? Yo a veces que me pongo a llorar porque veo un perro por la calle. Estoy moviendo su colita y digo, es que soy una persona muy sensible. A mí me pasa eso. Pues tía, nunca te sientas mal por eso, y como si quieres escribir sobre perritos por la calle que mueven la cola. Soy felices. ¿Tienes apuntes? No. O sea, tengo... Ahora acabamos de hacer una canción, tres. ¿Pues habéis hecho tres estrofas. Pero de tontería. Salma, Kiki y yo. Si queréis verla. Vale. Claro, por favor. Nada es una tontería. Vamos a hacer una canción que sea de tres, como un graffiti en la pared y una guitarra que encontré. Vamos a hacer un cuento que recordaré, si tú me faltas yo vendré entre aviones de papel.
Vamos a hacer una fiesta bajo el sol, que se repita ese temón, para que entremos en calor. Y luego una final que no está acabada. Vas a tener un hogar al que volver, mientras caminen nuestros pies. Es guay, pero no es... A ver, tiene su punto. Depende del momento, ¿no? Pero está bien. O sea, a mí me gusta, la melodía es chula. La melodía es guay, en verdad. Entonces, al final, el hecho de que te hayas puesto con dos compañeras que también están en la misma situación que tú a hacer algo así, ya creo que demuestra qué cosas sabes hacer, aunque tú no lo veas y no lo creas. Es una primera toma de contacto con el romper la barrera de hacer canciones. Pero además ha sido ahora porque... O sea, no lo hemos dicho, de repente ha cogido la guitarra Salma y no lo hemos puesto. Luego también hice otra, pero... ¿La hiciste tú sola? No, pero... Bueno, te cuento, cuando vino Julen a hacer un taller de composición, nos dio... Que esto también, yo tengo como una versión súper académica de la música, como que todo tiene que ser. Que luego hay que sacarla de ahí. Olvídate. Hay que sacarla de ahí. Clásico. La música es... Hay que sacarla de un clásico. La música es música y como si quieras hacer una música que sea dando golpes a la pared. Qué mal ha hecho los conservatorios. Y nos, o sea... Han hecho mal y bien. Hay quien nos escucha aquí que luego nos cancelan ahí los conservatorios y dicen esto, que no tienen ni idea de nada. Y ese taller me gustó mucho porque me rompió un poco esa visión perfeccionista que yo tenía. Uh-huh. Porque al final nos dio papelitos con temas. Uh-huh. Y a mí me tocó la limpieza en la academia. Wow. O sea, uh-huh, hacer una canción que no sea... Te voy a hacer sentir esto, que igual puede ser una canción de tontería con tus amigos. Vale. Y luego la hicimos, ahora sí que es verdad que no me acuerdo, pero era... Toqué los acordes que eran la y fa sostenido menos. Todo el rato igual. Vale. Los platos en la mesa, cafés en la terraza... O sea, si queréis la toco, por claro, favor, venga. Vamos. Y luego me junté con... O sea, la estrofa fue mía. Y luego me junté con otros compis a terminarla porque fue la mía una de las más votadas. Los un poco el volumen porque si no te escucho. Porque si no, no te escuchamos. Y luego, como la academia está muy sucia, agregamos unas frases sueltas. Y esta braga, es vuestra. Esta es la limpieza de OT23. Esta es la limpieza de OT23. Y luego, vaya situación de mierda, el desorden me descentra. Esto es la academia de T23. Esto es problema de los 16. Pero os sigo queriendo, aunque no ayudéis. Pero es como que me sirvió a mí para... Claro. Romper. Para soltar, sí, claro. Para soltar. Que sí, todavía para, traumita porque obviamente... Para componer. Te sirve para componer, para salir tu... Sí, pero me sorprendió porque la primera estrofa, como yo no compongo nunca así en serio, la primera estrofa me salió en 10 minutos, que es lo que nos dejó. Entonces, aunque sea una mierda, porque es una mierda, pero al menos escribir algo, o sea, no entregar el papel en blanco. Claro. Entonces, me rompió un... traumitas. Yo, a ver, yo aunque ahora haga canciones todos los días, antes también, yo cuando estudié la carrera, una carrera que se llama Creación Musical, también teníamos que poner asignaturas que eran de componer en géneros, por ejemplo, hoy toca hacer un funk, hoy toca hacer un rock, hoy toca hacer una bossa nova. Mm-hmm. Yo no tenía ni idea y era también pues un poco rollo, pues hacía como lo más... Sí, sí, pero hacía lo más básico y era como en plan, bueno, pero por lo menos salí de mi zona de confort y lo he hecho. He entregado esto que... Ayer no sabía hacerlo, ayer no sabía ni en qué consistía y hoy por lo menos he entregado esto. Pues ya es como salir de tu zona de confort y que te suponga un plus, que es un aprendizaje, aunque sea simplemente por decir, pues he escrito sobre esto y suena algo cotidiano, es una tontería. Bueno, pero ya has escrito, sí, y ya has hecho algo y ya sabes que puedes hacerlo. Entonces, ¿tú si escribieras algo tuyo, qué escribirías?
sobre ti, en plan, sobre qué, es, ¿qué es lo que a ti te emociona, te emocionaría hablar? ¿Qué te emocionaría contar? ¿Ahora mismo? Sí. Pues no sé. Bueno, es que me voy a poner a llorar, Smithes. ¿Cómo está mi familia, por ejemplo? ¿O qué ha pasado mientras yo no estaba? Es muy buen tema. ¿Te gustaría que tu primera canción fuera algo más triste o algo más alegre, algo irónico incluso? Me gustaría que fuese más para arriba. ¿Para arriba? Más para arriba para contrastar. Sí. No, no, pero está bien. Justo antes también... O igual hablar de una temática que igual ahora la estoy viendo triste. ¿Como esa? Sí. A mí me parece... Pero es verdad que una canción alegre o movida. Eso es. A mí me parece tan importante escribir sobre algo que te emocione y tú me dices, no, es que esto me puedo hablar de esto porque... Pero es que de ahí es donde sale el sentimiento real luego de decir, buah, estoy escribiendo, he escrito sobre esto y esto es que me pone la piel de gallina. O que lo sientas de verdad, o sea, incluso aunque sea algo más, banal, mientras tú lo sientas así y lo pienses y lo, defiendas. Luego, ¿sabéis también qué me pasa? Que como soy muy intensa, las veces que me he puesto a componer hago muchísimas metáforas que no se entienden. Da igual. Muy locas. Da igual. Entonces. Es que, pero eso pasa en, todo el indie en español. Es como. ¿De qué está hablando? Yo me he reído mucho con, cuando nos ponemos a componer, por ejemplo, con Samurai. Hacemos muchas veces como, vamos a hacer algo así indie tal, por ejemplo, pues decimos metáforas sobre fenómenos meteorológicos. Iba a decir, el un tornado, un terremoto de no sé qué, una marea de no sé cuánto, la niebla, es como, el indie es como muy... Ejemplo, no, es todo muy metafórico, es como que tienes que buscarle, es muy visual, tienes que buscarle ese... O sea, que eso está guay. Esa libre interpretación de cada uno, ¿sabes? Cuando la gente lo escucha. Claro, y luego dices, pues no sé por qué coño dice aquí un tornado a lo mejor de estás amor, hablando de... Una de... cosa y otra persona dice... Claro, de pero... Manera. Exactamente, cada uno tiene una tal... Sí. Entonces, esas metáforas son guays. A mí, yo también... Yo, escribir, no escribo mucho, pero escribo de cosas que verdaderamente me hacen sentir. En plan, yo cuando he tenido una ruptura amorosa o una mala etapa o no sé qué, ahí es cuando es como digo, buah, esto tengo que... Me hace sentir tanto que tengo que... Después de alguna manera tengo que hacer terapia con ello y... Y o sea, es también, una buena... las típicas canciones así de... O sea, no me gustaría hacer la típica canción de amor, por ejemplo. Vale. O... Me gustaría más... Ya. Yeah. O sea, sí que sea consentimiento, pero que no sea algo, una cancioncita de amor con piano, que es lo que suelo hacer. Claro. Pero a ver, no, está muy bien realmente que hagas una cancioncita de amor con piano, porque es que no tiene por qué ser con piano. Tú lo has hecho con un piano, sí. Y luego ese piano puede ser lo que tú quieras que sea. Uh-huh. Pero la composición ya está ahí. Claro. Entonces, por ejemplo, cuando ocurro con Belén Aguilera, ella compone en su casa las canciones, ella viene y me hace una idea a piano, siempre toca piano, y es como una canción de Belén a piano, y ella dice, bueno, pero ella luego sabe que eso se va a convertir en otra cosa. Entonces ella viene con, con la idea a piano, así no sé qué, y suena como muy intensa a priori, pero luego te pones a cambiar sintes, aquí a cambiar la armonía, aquí a menos, aquí no sé cuánto, y eso se convierte en algo súper guay, claro. Diferente, y sí. Te sigue transmitiendo aunque ya no sea piano. Entonces lo del piano... Pues como el que compra una guitarra. Por ejemplo, dices, Alex toca guitarra y no sé qué se pone con la guitarra. Pues, también pues bueno. Es que no tengo una visión así. Sí, te iba a decir, creo que también tienes que romper ese esquema de que pensar de que lo que estás tocando es lo que va es. A sonar. Claro. Eso es. Cuando, o sea, sí. Literalmente eso es. No tiene nada que ver porque de verdad la producción, existe un universo de posibilidades que salen. Infinito. De un pianito, de una guitarrita o de... Es infinito. ¿De cuatro acordes? Sí, sí, sí. Es infinito. Por eso te digo que esos cuatro acordes que has compuesto... Con una melodía, ya eso luego puede ser lo que tú quieras que sea. Puede ser realmente todo, no... cualquier género, cualquier... todo. Entonces, claro, por eso ahora es como el reto buscar qué sonido es el que tú crees que te vas a sentir más cómoda defendiendo, claro. Cantando y tirar de la cuerda. Claro. Si tú te sientes cómoda haciendo y componiendo piano, porque es lo que te sale, eso es válido. Y si dentro de dos semanas o cuando la próxima vez que venga, me dices, he compuesto esto a piano, pero es una balada, es una no sé qué, da igual, eso... Que la balada se puede convertir, vamos. Claro, claro. Entonces, si quieres, yo por ejemplo, mi instrumento es el piano. Yo toco el teclado, yo toco con un par de artistas, toco con Hens y con Delgado, voy de conciertos con ellos. Guay. Y yo toco el teclado. Toco ahí los sintes, toco el piano, toco lo que sea. Entonces, yo toco con eso, yo compongo con eso. Y a priori, pues es verdad, como dices, qué intensidad, cómo suena esto de tal. Pero luego no es eso. O sea, luego no. Ahora, por ejemplo, me he hecho un tema con Martín,
que sí, también lo hemos hecho con el teclado y luego se ha ido como una cosa como muy... Totalmente ambiental, muy... Mírale, qué loco. Con los cuernos de... Mira, igualito que antes aquí con... Si antes lo nombramos, antes aparece. El duende de la Navidad. Pues sí, sí. Entonces, podemos probar a componer algo. Si quieres, dime un poco, tu refe principal, Adele, pero yo creo que es por lo que siempre he cantado. Vale. Y de cosas así que escuches o hayas escuchado recientemente que digas, ojo, esto me gusta como suena. Por ejemplo, Ariadna de OT, la de 2020, me gusta mucho la música que sacó después. Vale. Vale, sí, no la escucho mucho, pero es como... Sí, el tipo de música. Tiene voz parecida a mí y no me, o sea, me veo cantando algo así, por ejemplo. Es que tienes una voz que se puede sacar mucho a partir. Claro, ¿sí? Eso te iba a decir que sí, claro. Totalmente. Entonces, aparte de lo que tú digas, sí, su voz se parece a la mía tal, también piensa en sonidos que te gusten, canciones que aunque sean súper random, diferentes a ti, y cosas que se pueden sacar de ahí, entonces todo es mega bienvenido. ¿Sabes qué pasa? Ahora yo no recuerdo todas las canciones. Ya, normal, normal, lo sabemos, tranquila, tal, lo sabemos. Estoy fatal. No, y además... Que o sea, me sé 15 canciones aquí y no paro de repetirlas, pero bueno. Bueno, pero a lo mejor alguna reciente que hayáis tenido aquí ensayando o algo. Ahora mismo... O sea, Anjoli, por ejemplo, me sorprendió. ¿Vale? Porque toqué... O sea, no es un rap muy rápido, pero toqué otro... Se llama Smith, la Anjoli, sí. Está... cantaste con... Por la parte de la chica. Sí. Es muy guay. Sí, además, o sea, justo también como... A mí me recuerda al TikTok. Me recuerda a cuando hacen lo de la expectativa y la realidad y suena la canción de Unholy como súper mal cantada y... Sí. ¿Sabes? Como cuando vas a no sé qué sitio de viaje y te sale y te sacan como un barrizal, como lo que realmente es, y suena esa canción, sí. A mí, para mí es un poco meme esa canción, por eso. Pero bueno, es un temazo. Es un temazo. Sí, sí, es increíble. Y además eso, como que las partes más tanteadas, como que te iba a preguntar, porque también como que te veo un poco en cosas que ha hecho Ariana Grande más recientes, que a veces se pone también como más modo no tan melódico y no sé si a lo mejor tú te ves haciendo algo así. Me gusta mucho hacer las canciones habladas, poner mucho de hablado. ¿Te gusta como rapear o recitar? No, pero como que a lo mejor sea algo melódico. Sí, pero que sea más... Sí. Sí, sí, es que justo a lo mejor... Luego también Demi Lovato me gusta mucho. Y poner algo más tipo rock. El último álbum que ha hecho, que ha sido como más rock versión, me gusta. Y me gusta, o sea, luego también nos preguntó Mamen qué visión teníamos de nosotros fuera. 100% quiero una banda. ¿Tienes una banda contigo? Siempre. Sí, instrumentos. Bueno, ¿qué tipo de banda? ¿Qué llevarías una banda? Pues... O sea, a ver, yo es que también estaba en un musical de música y teníamos un teclado, el piano que era yo, un violín, un bajo, guitarra eléctrica y batería. Y tocábamos con eso canciones de La Oreja de Van Gogh. Pero, por ejemplo, el violín fue la última incorporación, pero me gustaba tanto cómo sonaba en las canciones de La Oreja de Van Gogh. O sea, algo que no te imaginas, un instrumento que no te imaginas en una canción pop, por ejemplo, de repente meterlo. Sí, sí. Y eso es muy visual, al final. Total. Es que tengo muy presente a los músicos. Hombre, pues eso es genial. Tienen que comer. Hombre, también, total, total. Tienen que comer los músicos también. Pues... Así que, y sobre todo en plan, igual lo de tocar lo de bandas, que no sea igual tan solitario, me gustaría, igual. Vale. Pero no sé. Pues vamos a intentar hacer, si quieres, vamos a componer algo en tu zona de confort. Vamos a probar algo así con un piano que luego desarrollemos, si te parece guay. Vamos a intentar hablar del tema ese que te emociona, si quieres, de... A ver si no lloro. De cómo estará tu familia ahora, sí. Cómo estarán, o sea, sin ti, cómo ¿qué el... ¿Qué habrá ocurrido? ¿Cómo he cambiado estar al mundo cuando vuelva? Eso es muy guay, ¿eh? Es un tema y muy poca gente lo puede hablar desde además, dentro. Bueno, no sé, como que si encima no quieres que sea un tema triste y que me dices que querías que fuera más alegre, puedes tirarlo con un poquito de ironía o de imaginación o decir, ¿cómo habrá cambiado el mundo cuando vuelva? ¿Habrá un apocalipsis zombie
o yo qué sé, o sabes, como tira a lo mejor por la magia o no, por la metáfora, por la metáfora justo de cosas así. Obviamente es que bueno, mira, no estoy en mood de escribir triste hoy, pues no lo escribas triste, hazlo. No sé, me habrá tocado a mi madre el Euromillón, yo qué sé. Sí, cosas así, ¿sabes? De hecho, el otro día lo estuvimos hablando. Pues ese tipo de cosas son las por las que con un mismo tema puedes desarrollarlo por donde te salga, en cada momento. Sí. O sea, que se puede enfocar como algo, como eso, como una peli, como contar una escena de una peli de volver a casa y de cómo están las cosas. Incluso lo puedes enfocar también como a, yo qué sé, si no sé qué persona que de la que estabas enamorada se acordará de ti o no, ¿sabes? O cosas así, o estará con otra persona, o cuando vuelva. Sí. Si el cielo habrá dejado de ser azul. Claro, ahora es rosa. Ahora está bonito, ¿eh? Está precioso. Parece que estamos en otro lado. Y es que hace que no vea un atardecer igual. Pero si mira, está ahí. Aquí una terracita, ¿no? Sí, pero... Pero no. Da un poco a todo el edificio de frente. Estás como un poco en cuarentena 2020, ¿no? Fatal, estoy fatal. Me estoy poniendo ya amarilla. Mira, ahí hay dos con coches teledirigidos. ¿Qué dices? Espectacular. Qué chulo. ¿Ves? También como imaginarte. ¿Ves? ¿Serán las nuevas mascotas? Por ejemplo, ya no existirán los perros y ahora solo son coches teledirigidos. Coches teledirigidos. Me encantan los hobbies de la gente. Dando. Imaginarte la gente de fuera que hace. Qué envidia me está dando, chaval. O modas que nunca pensabas que se llevarían y ahora se llevan. Ahí se puede sacar partido. O un eyeliner hacia abajo se lleva. Claro, sí. Pues puede ser, nunca lo sabe, si hoy en día... Pero ¿sabes qué pasa? Ahora... Vamos, escribo. No, vamos a escribir, vamos a tocar un poco. Primero, vale. Claro, y luego yo ya, creo que también... Y si quieres, te cantas un poco. En plan, no hace falta que cantes. O sea, yo muchas veces cuando compongo con los artistas, lo que hacemos es tararear melodías. Uh-huh. Estás ahí tomando los acordes, tararara, lo que sea, no sé qué, y te pones ahí a hacer una... Esta, y dices, mira, me gusta, he hecho esta melodía, ¿qué tal? Y luego ya le buscas una letra. Y cuadras una letra, o a lo mejor dices, pues mira, tengo esta letra, vamos a intentar encajarla en tal. Pero si no tienes nada, pues vamos a traer unas melodías y luego ya... No hay un método para hacer música. O sea, la música es eso, es música. O sea, puedes empezar con una letra y luego hacer todo lo demás, o puedes empezar con unos acordes y una melodía y luego hacer... Es que no hay un protocolo, no hay una forma. Entonces, al final... Es ponerse, eso. Yo le tengo miedo a ponerme. Ya, pero ¿por qué nunca las he hecho? Ya verás, después de hoy. Pero si es que le vale a todo el mundo. Claro que sí, imagínate, no me imagino yo poniendo, venga va, voy a escribir algo. Yo hasta que me puse también, si yo antes cuando empezaba hacía, cuando tenía, yo sé, con 18 años cuando empecé, 3 canciones al año. Porque era como esas canciones que no, es que era una idea y cómo desarrollo esta idea. Ya. Me ponía ahí tal y 3 canciones al año hacía. Que es normal. Y ahora hago 30. Súper normal. ¿Sabes? Pero... Hijitazos. Algunos. Voy a poner algunos. ¿Cómo habrá cambiado el mundo cuando vuelva? Pon ideas, o sea, apúntate ideas. Pon conceptos, Haz dibujos, no sé qué. Por ejemplo, Samurai, hace muchos dibujos. Y aquí también. Hace dibujos y luego los dibujos son ideas también. Vamos a ver qué vamos a hacer aquí. ¿Sabéis qué me imagino? ¿Qué te imaginas? Ya empezar. ¿Has escuchado la canción de los Jonas Brothers? ¿Cuál? La de Play My Music. Temazo. Temazo. Un inicio así. Algo más cañero así que entre ya... Sí. Pero, a lo mejor se lo molaría. ¿Qué? Como empezar una canción que sea como triste y luego que no sea triste. En plan, la idea de decir, voy a plasmar cómo me siento ahora, de cómo habrá cambiado las cosas, algo muy intenso, pero que luego rompa... cañero, ¿sabes? Y que digas en plan, hostia, me ha sorprendido, como porque es como en plan, como cómo sean las cosas, pero bueno. O también la evolución. ¿A qué te refieres? Musicalizar mi evolución, que yo vengo de lo triste y ahora quiero hacer. Está bien, es también una metáfora de... Vale. Lo quiero hacer yo, la verdad. Mm-hmm.
Eso está bonito, ¿eh? A ver si me puedo ir y no me escucho. Eso, me gusta mucho ese tarareo, el... Y ya metes ahí el, una banda. ¿Sabes? Pero a lo mejor como hacer desarrollar como la primera parte, lo que sería a lo mejor ponte un estribillo como rollo hiperíntimo. O sea, ya estribillo, o sea, tú empezarías. Claro, eso realmente da igual. O sea, la estructura... Puedes hacer lo que te dé la gana. Ahí, o sea, un truco muy bueno para que la canción enganche al principio, de primera es como meter un estribillo, pero que no sepas que es un estribillo. Uh-huh. Eso lo hace mucha gente. O meter una especie de introducción así como que te introduzca el estribillo, una tal. Pero lo de entrar con una estrofa es como muy de... Es muy de antes. Es como muy de... Muy clásico. Sí, es muy clásico, eso es. Entrar con una estrofa es como muy... Ahora, yo soy muy partidario, o sea, como hacer como una especie de insinuación del estribillo y luego ya... O una especie de intro que luego que pase el estribillo. Pero como empezar a lo mejor con una estrofa, como que... Es como que tienes que, al principio, para enganchar al oyente, tienes que mostrar algo ya bueno. Sí. ¿Sabes? Que ya digas... Qué guay lo que estaba contando, qué guay la melodía que está haciendo, ¿sabes? O sea, estoy probando esa rueda, pero probamos más, ¿sí? ¿Eh? Esta rueda es bien, pero a lo mejor es como muy tensa. La grabamos por si acaso. Sí, la verdad. Hey, dude. Hacerlo si quieres ahora a probar como a probar a sacar una melodía de ahí, o sea una melodía, una letra. ¿Cómo habrá cambiado el mundo cuando era? No hace falta ser literal, pero decir algo. Puedes decir como algo así, rollo, como entrar con una pregunta. Y si, y si yo qué sé, y si no sé qué, ya no es como lo recordaba, ¿sabes? O si, y si... A ver, espera. Y si cuando vuelva no me acuerdo ni de mi nombre, ¿sabes? O cosas así, yo no me acuerdo ni de... Cosas así como algo... Vale. Thank you.
si ya no me acuerdo de mi nombre. Segunda parte, como... Vamos a buscar ahí un poco la letra, a ver quién se nos puede ocurrir ahí. ¿Qué echas de menos? ¿Es perro? Sí. ¿Sabes qué echo de menos? Coger el metro. ¿Echas de menos coger el metro? ¿Es de Madrid? Sí. Muy madrileño eso. ¿Es de Madrid? ¿De aquí de Madrid? me gusta lo de... Más que recuerdo mi nombre, a lo mejor me mola como la metáfora de si no recuerdo el camino a casa. Sí. Es bonito, ¿no? ¿Qué bus coger? Claro, pero no... Uy, estoy tocando el este. Pero no literalmente. O sea, es como... A ver. Me está metiendo aquí... Paul. Ay, me quedo sin batería. No me acuerdo de mi nombre. Y si no sé cómo volver a casa. Algo así, por ejemplo. ¿Repetirías otra vez la pregunta? Ahora me está gustando más bajar el tono que está cantando. Se está cantando el tono que está cantando él. Bájale, niño. Sí. Ya. No me acuerdo de mi nombre. Sí. Yo me subiría. Directamente. Y sí, ya. No sé cómo volver a casa. No me acuerdo de mi nombre. Y si ya no sé cómo volver. No tengo que acabar la frase. No sé cómo volver a donde estás. Yo me estoy inventando ahí. No sé cómo volver a donde la... No sé cómo volver a... Eso melodía me suena algo, pero... Sí, ¿no? Pero da igual. Es la música. Hay que utilizar melodías. Y si yo... No sé cómo volver a donde fui. Feliz. A ver, ponlo de... ¿A dónde fue?
gusta, me gusta. Me gusta cómo empasta la melodía con eso. Sí. ¿Cómo lo ves tú? Sí. Es como que está quedando como... Parece como una nana, una... Como la una... Como una especie de vals o algo así, como un, sí, un rollo un poco... Lo cual mola. Pero luego sí, pues como queremos esa parte súper íntima y luego como que rompa con otra cosa, eso está chulo. Sí. Es que la movida es que no podemos utilizar sintes porque no sabemos cómo conectar este al ordenador para poner los sintes. Y no hay sintes, entonces solo podemos tirar de sonido de piano. No, pero creo que aquí... Sí, pero yo no he sabido ponerlo. Sí, pero ¿dónde tengo que darles la cosa, sabes? ¿Qué? ¿Eso ha sido el piano? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Oh, tacho, ah. Ahora ya ni sonamos. ¿Qué es esto? Esto play, ¿no? Me lo he cargado. Lo hemos perdido, ¿no? Bueno, no tenemos piano. Nada, apagamos y encendimos otra vez. El método tradicional. Sí, reset. En el otro es... Bueno, en el de mano. Creo que es porque... Eso es porque tenía puesto el rec. Fuera. Fuera. Aparta. Sí, ya. No me acuerdo de mi nombre. No sé cómo volver a donde era, ta, ta, ra, ra, ta, ra, 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 ra. ¿No sé? ¿No la harías más rápido esa baja? No sé. Por ejemplo, sí, vale, me gusta, vale. Me gusta. Eso va a molar algo así, ¿no? Porque entra ahí cambiar un poquito. Sí, ya no me acuerdo de mi nombre. Sí, ya no sé cómo volver a na 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 na. No me gusta que me vaya, me gusta que me... No sé. Antes ha tocado. Sí, pero eso no era. Ah, perdón. Queda bonito, ¿eh? Es como raro, pero a lo mejor te puedo introducir bien a... Pero la melodía debería hacer otra cosa, entonces. No, ¿no? O sea, de...
Me voy para abajo que... Hay que dar la tensión y ya pues ahí cambias la... A ver... Y camisa. ¿Te queda bien de registro? ¿Te ves bien? ¿O crees que le puedes sacar como mucho más? Creo que sí, de momento. Partido. Igual le puedes sacar como mucho más de. ¿Arriba? Cuerpo. Sí, ¿tú cómo lo ves? Vale. O sea, yo solo veo, como has dicho tú, de más nana del principio. Versace on the floor. ¿En contra sonidos? Bueno, si te sirven. Son maravillosos. No están mal. Sí, está guapo. ¿Esta a Martín le habría gustado? Voy a hacer aquí. Vamos a sacar gusto a Martín. Está guapo, ¿eh? Solo tiene que darle la R. Vaya, no lo habéis dado a la R. Yo creo que ya están. No, pero mola. No sé si era este o no. Y ahí haces... Y ahí rompes con otra cosa. Algo así, ¿sabes? Sí. Las frases a lo mejor están todavía un poco verdes, sí. ¿Me entiendes? Es como un poco muy... Como muy... Plano. Exactamente. No plano. O sea, sino, no, ahora mismo... No digo las frases musicales, sino las frases en plan rollo. Lo que está escrito es como muy rollo... ¿Cuál será, amigo? Claro, es como tiene que ser como más lo que a ti te represente, sí. Y a lo mejor no tiene que ser tan literal. Como y si ya no sé qué, ¿sabes? Puede ser algo mucho más... ¿Es un reggaetón? Sí. Un poquito, ¿no? Perdón, me he cagado el micro. Que a Paul le gusta el urban y eso. Hola. ¿A ti te gusta el urban? No me veo haciendo... Ay, Dios mío, que me he cargado el micro. Bueno, no sé qué ha pasado. ¿No te ves? Haciendo... No. Esa séptima que está bonita. Como que... ¿Hace algo si te convence? Más o menos, más ¿no? O menos. No te acabe fluir. Bueno, pues si no buscamos más ideas. O sea, no tiene por qué quedarse esta idea. Claro, o sea, claro. Va a ser tu single. Si es algo que dices, esto me parece una puta mierda. Pues ni de puta coña nos quedamos con eso. Vamos a buscar sin otra rueda, otra cosa. Esta idea la tenemos, está grabada, sí. ¿No? Lo último, no, si quieres la grabamos un... Si quieres grabamos una toma de todo. Venga. De lo que sea la melodía, no hace falta, no hagas la letra. Haz... Mm. Na, na, na. Y así, pues, luego le pones la letra que quieras y si no, hacemos otra de esta. Ya. Va, 1, 2, 3 y... Es una idea. Vale, vamos a componer otra. ¿Cuánto tiempo tenemos? 8 minutos. Joder, qué bien. Es que vamos con una hora. No me he cargado el micro, pero no pasa nada. Yo estoy aquí también tocándolo, que no sé si estarán cogiendo sonido no sé o no. Cómo pero están cogiendo. Parezco tonta. Es un imán. Lo siento, soy gente de sonido. No se me estaba manteniendo a mí, pues eso de un tal. A ver. Igual también.
que no sé cómo llevarlo más a la actualidad. A ver, esto, claro, evidentemente, esto no va a sonar así, esto es un piano que no está ahí. Igual es simplemente un sinte, un ambiente o un bajo. También otra influencia mía, por ejemplo, es Alicia Keys. La reina del mundo. También es la refe de Belén Aguilera, por ejemplo. Es más himno. Escribir, ahora se llama... Realmente guay, me parece como muy de hit. Sí, pero ¿por qué no lo ves? ¿O qué te pasa? No sé. A mí me flipa, creo que lo estoy haciendo yo. Pero esto te lo imaginas cantado por Belén Aguilera y dices... ¡Wow! ¡Es la polla! Thank you.
¿Pero por qué suena esto? ¡Aquí es la hora de la merienda! ¿Has grabado la esta? Sí. Si quieres, te puedo decir la rueda de acordes sí, si te la practicas. La practicas, la vale. Cantas y te sí, compones algo con ella. Sale. Fa menor, que es, bueno, con séptima. Luego, ¿pero es otro acorde en la séptima? No, ¿no? Fa menor séptima. Fa menor séptima. Fa menor séptima menor. Luego es un re sostenido mayor con... Re sostenido mayor, con, luego ahí luego hago la octava, re sostenido mayor. Vale. Y un si bemol mayor. O un la sostenido mayor. Y eso es todo el rato. Y luego a lo mejor estaba haciendo como acordes, como cambiando alguna cosa que hacía. O... Claro, sí. Sí, o incluso voy a hacer también algo. Un sol sostenido mayor. Eso es para que pruebes, pero vale. Sí que prueba con eso. A mí me mola, ¿eh? Me ha gustado, ¿eh? O sea, me ha gustado más que lo. Claro, la primera ya era muy triste. Claro, muy intensa. Esta es... Pero esta es más rollo. Es más. Sí, más single, claro. Hay que probar cosas. Vale. Pues yo investigo. Let's Vamos. Go. Nos echan. Time. Muchas gracias. A ti. Sí, faltaría más. Gracias a ti. Espero que te hayas disfrutado mucho. Mucho. Te alegro. Bueno, gracias. A ti. Nos vemos prontito. Seguro que sí. Venga. No te dejes nada. No. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Gracias. Mucha suerte. Tenéis la merienda ya, cariño. ¿Te contenta? Aquí, Martín. Yeah. Adiós. Chao. Vení, vení. Se nos ha hecho de noche. Total. Son las 6.